You're alive. That's great. Steel. A ver. Avisos puestos, etcétera, etcétera. Y... ¡Hey! ¿Qué tal, Dante? Sí, aquí ya es mañana. Aquí. De hecho. ¿Qué tal, Artur? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a dibujar aquí unos gusanos de Arrakis. A ver qué tal. Vale, esto es el gris, esto es el dibujo, de acuerdo. Todo esto se mete en la carpeta. Me he pillado un stylus nuevo y va como un tiro, me encanta. Es total, total. Y... Ouch, joder, acabo de estrofar el dedo. Por supuesto, tú dale caña. Pregunta lo que quieras, yo si lo sé te contesto. Para eso estamos. Espero que se oiga bien. Vi un meme que era muy bueno acerca de esto. Que decía, ¿te puedo hacer una pregunta? Acabas de hacerla. Bueno, ¿te puedo hacer dos preguntas? Esa ha sido la segunda. Creo que luego decía, bueno, ¿te puedo hacer cuatro preguntas? Y decía, ¿estás seguro? ¿Pero a qué te refieres? No, así. Le forzaba a hacer otra pregunta más.
Y al final acaban tirándose la cara. Te hostias en la cara o así. Divertido, divertido. Vale, creo que lo que voy a hacer es diseñar la nave antes. Quiero que sea un transbordador espacial, pero a la vez quiero que sea uno de ciencia ficción. Entonces, ¿cómo te lo diría? Qué loco estoy, lo hice todo en una sola capa. Layout. Aquí. Salvado. Craig, how you doing? Yeah, don't worry. I just speak in whatever, in English or Spanish, whenever somebody makes a question or a comment or anything like that. So don't worry at all. Motor, esto es otra página del manga en el que estaba trabajando. No te preocupes. Desde luego siempre es mejor estudiar qué publica una editorial. Los editores tienen la idea absurda de que son importantes y es broma, evidentemente. Pero lo que tienen desde luego es poco tiempo, están sobretrabajados. Entonces, si por ejemplo, imagínate, tu trabajo, tu novela gráfica o tu proyecto es acerca de, yo qué sé, animales parlantes. Y se lo mandas a una editorial que normalmente publica novelas gráficas que son biografías de figuras históricas, ¿no? Pues no tiene ningún sentido, no te va a servir porque no es, simplemente no es el material que ellos con el que ellos trabajan. Entonces, merece la pena que hagas los deberes. Por un lado, a ti te ahorras tiempo, o sea, tú también, tu tiempo también es valioso. ¿Por qué razón vas a perderlo? Y a ellos también se lo ahorras. Luego, da como buena presencia, en el sentido de te has molestado en hacer los deberes. Y eso significa que conoces el material que publican y demás, que te lo tomas en serio. Eso añade pues, profesionalidad a tu rollo, y lo cual siempre, siempre está bien. Así que desde luego, mírate la editorial que publica un material similar al que tú vas a hacer. Lo dicho, si ya tienes un TVO de animales parlantes, entonces probablemente lo que te interesa es mandarlo a Disney Italia, ¿sabes? O algo así. Craig, yeah, this is actually a book for the Japanese market. It's titled Big X versus the Killer Planet, and it's a reboot of an Osamu Tezuka property, a manga he did like in the, I think it was in the 70s. I have to check this out. I should know. I'm so sorry. Yeah, it was the 60s. Actually, it was the 63 to 66. Yeah, there is a magazine in the Japanese market right now, the title Tezu Komi. And they publish each month, like serialized books
by different Japanese authors. The thing is that every single series on that magazine is based on Osamu Tezuka's mangas. So there is a series revamping Phoenix. There is another revamping Princess Knight. Adolf, I think Adolf. I haven't actually seen the magazine yet. So there's this big bunch of series, and yeah, Simba, Blackjack, all the good stuff. And in each issue of the magazine, they include a chapter, a one-shot chapter. Again, a reboot of a Tezuka book by a European author. And I'm doing one of them. In my case, I am revamping Big X, which is, basically a character I did not know about. I just found out about it when I was, picking a book. Most of the big ones were already selected, by previous creators. I really wanted to do Princess Knight. I thought that was, just perfect. It was an anime I loved as a kid, and the book was incredible, and so on and so forth. But it was already selected, so I took the other approach. I just went and checked everything that was available, and this was so, not really obscure, because nothing that Tezuka has done is obscure, but it was so fun. It's like a mixture between Captain America and Ultraman. It's a superhero that has fighting Nazis, and he grows up to fight, and so he his adventures, he fights like our entire army, kaijus and that kind of thing. So I was like, yeah, give me that. And I'm writing the script as well, which is a boatload of fun. I can't even tell you. Anyway, I'm in the process of I already wrote the script, and went through different phases of approvals and so on and so forth. And I am working on the pages. Let me do this quick design, and I'll show you some. Yeah, it's super fun, dude. I don't know if this material is going to see print in Europe, let alone the US, but I just count myself lucky, the Japanese market is so alien to me. So I'm having a ball. Still, I jumped into this. I wrote the script. I wrote the pitch like in March, and then it went up the ladder, because there is like two tiers, like three tiers actually, of approvals. There's a French editor, then there is Makoto Tezuka, the responsible, the Tezuka's son, and the owner, I think, of Tezuka Productions, which controls the rights, and then the final publisher. So it's they had to sign off on the thing, and I wanted to do a couple of weird stuff, weird things with the characters and the. I wanted actually to do like a crossover between two books, two Tezuka books, this one and another one, and they told me, okay, we like the idea. But maybe just do one, and rewrite it as a one book reboot. And because we like the idea, but not we are not sure about maybe involving two. It's like, you got it, bro. And that's it.
Cuando tienes un guión libre, ¿qué modo usas para escoger las viñetas, para no saturar, escoger las viñetas claves? Normalmente no tengo nunca un guión libre. De hecho, la única vez en mi carrera que he utilizado un guión libre fue hace y fue en el 2003, hace más de 15 años, cuando trabajé con un guionista francés que se llama Jean-Marc L'Officier, que solía ser el agente de Moebius, un tío súper majo. El caso es que Jean-Marc escribió unas escenas de acción con guión estilo Marvel, ¿sabes? Simplemente no especificaba las viñetas. Y para mí fue un desastre, era demasiado novato y no supe condensar. Entonces, la verdad es que desde entonces no he hecho nada más así. Cuando yo escribo el guión, simplemente trato de escribo un guión completo también, no improviso luego durante los layouts ni nada. Yo lo que trato de hacer es, dependiendo de para dónde esté escribiendo, por ejemplo, esto está escrito para Japón, entonces miré una serie de one shots para ver qué cantidad de viñetas por página solían tener y variaba muchísimo. O sea, había unos one shots de Rumiko Takahashi que tenían incluso, no sé, hablamos de 15 viñetas por página en algunas escenas. Entonces, y luego había otros que eran dos viñetas por página, ¿sabes? O una viñeta por página, dos, tres. Entonces me di cuenta de que era más sencillo de lo que yo estaba intentando hacer. Simplemente escribí lo que me parecía que pedía la historia en esa página o en esa escena. Es muy importante, por ejemplo, darte cuenta de dónde quieres que acelere el ritmo, dónde quieres que frene. Si quieres frenar, añade diálogo y añade viñetas. Si quieres acelerar, quita el diálogo y quita viñetas. Y reduce el detalle. El detalle también frena el ritmo de lectura. Espero haber contestado. Bueno, respecto a cuando tienes un guión específico y cómo hacer valer tu visión, bueno, realmente tu visión se va a ver sí o sí, porque lo estás haciendo tú. O sea, yo no sé, en general, lo que hago es lo que hay. No puedo, no soy uno de esos dibujantes que pueden adaptar su estilo para dibujar como Travis Charest o dibujar como Carl Barks o dibujar como quien sea. Entonces, lo que hago es lo que hay, básicamente. Si al editor no le convence, no me volverá a llamar y listo. Y la idea es, pues bueno, pensar cuál es la forma que crees que es más, que es mejor de hacer algo. Vas descubriéndolo poco a poco. Para mí, por ejemplo, es muy importante establecer la distancia entre los personajes, el lugar en el que están, dónde están cada uno respecto al otro, etcétera. Entonces, lo que utilizo en conversaciones, muchos planos de perfil para reforzar esto. Hay autores que creen que ese tipo de planos que van en contra de la emoción que está en los diálogos, que tienes que transmitir y que son aburridos. Yo discrepo. Creo que la confusión es peor. Estaba viendo antes un trozo de Avengers Endgame y hay un momento en el que Capitán América está ahí solo delante de Thanos. Y es maravilloso porque tiene el escudo roto y todo esto. Y en ese momento te das cuenta de que se ha caído al suelo y de que está como retozando ahí a punto de levantarse, pero no sabes a qué lado está Thanos. No hay un momento en el que veas un plano en el que esté el Capitán América, su escudo, el suelo que hay de distancia hasta Thanos. No está eso. Y es un truco porque
Claro, lo que ocurre después es que aparecen dos ejércitos y los dos ejércitos tienen que correr un trozo hasta que se encuentran para que quede bonito en la secuencia. Pero se podría haber hecho de otra forma eso mismo y que no quedara extraño. Entonces se resuelve como en planos muy cortos y muy planos medios y primeros planos. Y es extrañísimo. Hay un momento que a Thanos le devuelven la espada esta de doble hoja. No ves nunca quién se la da. A Capitán América empieza a recibir la transmisión de Halcón diciéndole on your left. Está que va a aparecer. Se gira hacia su izquierda y dices, oh, maravilla, qué fuerte, va a ser como un momento que nos traiga de vuelta al soldado de invierno cuando se conocieron estos dos. Y aparece Pantera Negra. Y dices, guay. No podía haber aparecido Halcón. Quiero decir, confusión. Si te estás preguntando por qué razón ha aparecido Pantera Negra en lugar de aparecer el Halcón, no estás sintiendo el peligro, o sea, las emociones. Y esa es la razón por la que la narrativa. Una narrativa eficaz es importante. Es para poder disfrutar de la historia más, ¿sabes? Para poder estar en lo que estás y no estar preguntándote, ¿what? ¿Cómo? ¿Qué Thanos lo tenía? ¿Que le han traído el cuchillo? ¿Pero quién se lo ha traído? En fin. Hi, Simi. Yeah, how you doing? Ah, Runaways fans, okay. Thank you. Glad you like my tweets. So, this is this is not the X version. It's the Pro one. I think it's the Pro one. Oh, it's not the it's the X. Okay, so there is a Pro version and an X version, I think. This is the one that is the most expensive, which has the more options. I got that version of Clip Studio mostly because it has this story visor on the available. You can do an archive, a file in which you keep all the pages for one comic book in one file. It's like a master file instead of doing files for every single page. And I thought that was great. Actually, my friend David Lopez and Pepe Larraz, both of them used this program and recommended me, okay, that option alone that you think it's not that important, it's key for making comics and in a helps you organized, helps you keep a cleaner archive on the computer, helps you create files for sending to the printer and to the editor and so on and so forth. So it's good. I highly recommend it to invest a little more. It's not that much more expensive, and also Clip Studio is pretty cool with the doing sales a couple of times a year. The get is great. You know, the advantage. This was going to be pencils for then inking, but I think I'm gonna keep it as inks. Usually I do this stuff with rulers, but it's fine. It looks fine. This looks very much fine.
This is the Japanese space agency ship, so I should put somewhere the logo, which is pretty cool. Hola, Jordi. Sí, en general, cuanto más importante sea el diálogo, sea una revelación, algo que sea clave en la historia, menos detalle. Y cuanto más rápido quieras que se quiera que sea la lectura, menos detalle. Como por ejemplo, el ejemplo malo, pero porque es un experimento también. El ejemplo de esto es, joder, ¿cómo se llama? Hard Boiled, el tebeo de Frank Miller y Geoff Darrow. El guión de Frank Miller es muy parco en palabras en ese tebeo. En general, no, Frank Miller no era tan silencioso, pero en ese tebeo en concreto hay muy, muy poco texto. Muy pocos diálogos, unos diálogos muy cortos, dos palabras, you bum, le dice mientras está disparándole, pero en cambio es una página doble que tiene una cantidad de detalle absolutamente letal, que probablemente le llevó 2 semanas hacer esa página. Pero lo único que está haciendo es un coche que está yendo hacia un señor y el señor está disparando. Entonces, el guión acelera el ritmo y el dibujo lo frena. Es un experimento narrativo interesante. Frustrante de leer, pero interesante. Por contraste, puedes coger un manga, por ejemplo, de el autor Venus Wars, por ejemplo. Venus Wars es un manga muy, muy eficiente en la parte artística. Es mucha pluma, mucho pincel, poco detalle, las figuras tienen muchas líneas abiertas. Entonces, se lee muy, muy rápidamente. Es una cosa fa fascinante. Eso. Normalmente lo que hago es esto. Con las reglas de. Eso por ahí. Y esto por aquí. Normalmente lo que hago con las reglas de Clip Studio es esto para ir un poco más rápido. Y va muy bien, la verdad. Me quedaron bastante rectas para haberlas hecho a mano. No está mal. No está mal. Sí, desde luego, lo que te están diciendo es muy buena idea. Empieza con algo. Por ejemplo, Dante, si por ejemplo no tienes nada y decide en términos más generales qué es lo que te apetecería hacer. Si te apetecería hacer un cómic de terror, uno de ciencia ficción, uno de piratas, un drama,
Entonces, una vez que tengas el género, por ejemplo, puedes empezar a pensar poco a poco que, si te apetece que el protagonista sea un chico, sea un perro, o si te apetece que sea una figura histórica o algo así. Puedes buscar en un libro de fotografías, intentar averiguar cuál es la historia de los personajes de esa fotografía. Esto es algo que me recomendaron para hacer, por ejemplo, con fotógrafos como Robert Capa, que hace fotografía escenas de guerra y civiles desplazados y conseguía como atrapar mucha personalidad. También puedes adaptar una historia corta de algo, algún escritor que te guste. O, por ejemplo, esto no sé por qué salió. Por ejemplo, hacer una versión de algo que no tenga derechos, yo qué sé, algo de Poe o Dickens, algo de Shakespeare. No necesitas adaptarlo, sabes, que no te preocupe adaptarlo fielmente o lo que sea, solo necesitas algo para empezar. Tienes un montón de posibilidades. No llegué a dibujarlo, pero yo adapté una historia corta de Poe. Y adapté un texto del medievo, de las cruzadas, acerca de reglas de comportamiento en viajes, para las tropas de Ricardo Corazón de León. Me parece interesante. También puedes buscar a un amigo que tenga interés en escribir, pues colaborar en algo. El primer cómic. Tengo todavía cómics que hice de Star Wars, que hice en 1994. Todavía los conservo. De hecho, los tengo que hacer aquí, me parece. Sí, aquí lo tengo. 6 de junio de 1994. Hice una adaptación libre de Star Wars y luego empecé el Retorno del Jedi. Perdón, el Imperio Contraataca. No lo terminé y empecé el Retorno del Jedi y tampoco lo terminé. Sí, creo que recordar que tenía alguno anterior y luego posteriores, ya no conservo. Primero cómic publicado, por ejemplo, fue. ¿Te leíste El Gato Negro? Me alegro mucho. Sí, bueno, en el 94 yo tenía 12 años. Pero eso, debe de tener algún cómic más antiguo, pero que no lo conservo. El otro día fui a una convención en Guecho y apareció allí un chico César, que resulta que era. Con este hombre hice un cómic cuando estaba estudiando en el colegio. Y fue como, no nos habíamos vuelto a ver desde entonces. No sé, fue muy, muy curioso volver a
para recordar aquello. No teníamos copia de ninguno de los dos, pero era muy interesante. Él hacía un fanzine sobre manga de aquella y era hijo del director de mi colegio, el cual pensó que podíamos hacer algo juntos, porque a uno le gustaba escribir, a otro dibujar y demás. Muy interesante. Y mi primer cómic publicado fue. Fue. ¿Cuándo? 1999, 98. En una revista de música en Asturian, perdón, asturiana, que se llamaba Interferencias. Perdón, eso era ya yo bebiendo agua. Y era una historia de humor de una página. Hice con guión de uno de mis hermanos. Hicimos, creo que fueron 20 o así. En el 2000 empecé a trabajar como dibujante, como ilustrador freelance. Entonces estuve haciendo eso una temporada mientras empezaba y cómics que no terminaba. Luego en el 2002 empecé a publicar tiras de prensa. En el 2003 debuté en Francia con un par de historias cortas, lo de que mencionaba antes de Jean-Marc Officier. Y en 2005 escribí y dibujé una novela gráfica corta para España, para Dolmen. El Señor de los Anillos. Ah, algo corto, muy bien, muy bien. Ah, yeah, sí, me definitely give it a shot. I mean, it's good. It's definitely good. I had the simpler version on my iPad when I started trying this drawing comics last year. Pretty soon I figured, yeah, it's worth the extra, I don't know how much the subscription is. I think it's for iPad it's $5 for the standard version and $8 for the complete version. It's like, give me the complete, come on, just that's the price of a staple comic or a bottle of water on a bar at a bar, and you don't get to keep the glass. Anyway. Hey, yo debo ser el único que está esperando ver Avatar 2, que va a haber un lenguaje alienígena ahí bien majo, cago en la mar. Lenguaje alienígena acuático.
Estaba mirando Twitter como una persona procrastinadora, pero rápidamente vuelvo para acá. Esto tiene que ser negro porque es donde está el escudo este de protección, que es lo que tienen todos los transbordadores, para la reentrada a la atmósfera. Así que le voy a poner esto así. Y luego le voy a poner esto así, que es como... No sé, guay. Y voy a utilizar... Uy, tranquilo. El pincel de acuarela que me mola infinito. A pesar de que no lo entiendo bien. Algo aquí que no me convence, creo que es este cacho de aquí, es como raro. Esto tendría que ser más, o sea, así. Sí, esto fuera. Ponerle esto como si tuviera dos plantas. Mejor, mejor. Much better. Ah, la charla de streaming. La manera que te gustará. Sí, nos reímos un montón allí los cuatro. Álvaro Martínez Bueno se prodiga poco, pero es un tío majísimo. Ahora mismo está en París y es un tío además de movimiento tal. Aparte de ser un tío súper simpático y buen amigo. Es un tío de muchísimo talento. Ahora mismo está trabajando en la Liga de la Justicia Oscura. Y si no le estáis echando un ojo porque no es vuestro rollo y tal, aún así consideraría buscarlo en Google y ver el trabajo que haces. Es un tío de muchísimo talento, como ya digo. Y creo que además es uno de estos que no... que sigue evolucionando. Es que va a más. Sí, estuve buscando información sobre transbordadores y todo eso. De hecho, este sitio, el Centro Espacial Tanegashima de la prefectura de Kagoshima en Japón, es el sitio de donde despegan los transbordadores japoneses. Y Wires es la nomenclatura que usan. Creo que van por el
8, un 7. Es importante tampoco estar lastrada por las referencias. Una de las primeras versiones del guión que escribí tenía más exposición aún hablando de todos los... Va sobre un asteroide que se les pasa entre a los científicos y no se dan cuenta hasta que está demasiado cerca, entonces tienen que mandar una misión tripulada. Como Armagedón, pero con superhéroes. Y sin Bruce Willis, ni Michael Bay. El caso es que busqué documentación sobre todo eso. Es como hay un archivo de peligros de cuerpos estelares de por encima de según qué tamaños y. Este no se había clasificado adecuadamente según la no sé qué, etcétera, etcétera. Y luego lo quité porque era como, esto va de un tío que se hace grande y que va a un asteroide a darle puñetazos al asteroide. Me parecía que estaba como intentando demostrar que había utilizado, que sabía utilizar Google. Y no era plan, no era. No es de lo que va la historia de datos así en frío. Que me mola, pero no tiene por qué. No, 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 como que no encajaba. Me parecía que no encajaba. Hombre, yo charlé con Pacheco en directo hace un tiempo. Es un tío muy serio. Probablemente en los 90 sería más serio aún, no me lo imagino. Esto hay que quitarle un poco. Fatal. Queda fatal, puede ser.
La técnica tradicional. No, o sea, trabajo con lo que estoy cómodo realmente. Probablemente si hubiera un proyecto en el que me encajara, o que me pareciera, esto tendría que estar dibujado en tradicional, me lanzaría a ello, pero la verdad es que me gustan mucho las posibilidades que me da el digital y lo que estoy haciendo con ello, ¿no? Ahora. Durante bastante tiempo, durante mucho, mucho tiempo, trabajé solo en papel y con técnicas variadas, ¿sabes? Con pincel seco, con rotuladores, con también, ¿cómo se dice esto? Rotuladores de color, con lápices grasos, con texturas. Por ejemplo, hice un tebeo hace un montón de años en el que utilicé muchísimas texturas de telas y cosas así. Entonces lo que hacía era mancharlas ligeramente con tinta y luego los iba, ¿cómo se dice? Poniendo en fondos y en cosas así. Huellas dactilares, por ejemplo, nunca, no usé demasiado. The Clock is Running. No, The Clock is Running es lo que dice Jim Lovell cuando despega el Apolo 13. Según me busqué, encontré las transcripciones de todas las comunicaciones entre Cabo Cañaveral y el Apolo 13, durante el accidente y todo esto. Porque tenía curiosidad por saber si efectivamente Houston tenemos un problema, se había dicho así, o si era un momento cinematográfico, o qué. Exactamente qué tipo, de qué forma se comunicaba el servicio de control de la Tierra con una misión espacial. Y resulta que es bastante parecido a lo que salía en aquella película. El único diferencia, o sea, una de las muchas diferencias es que el detalle es completamente ridículo. Tienen un protocolo que seguir, entonces están continuamente diciendo cambio y corto en el sentido, o sea, de la forma siguiente No recuerdo cuál era exactamente el código para Cabo Cañaveral, pero creo que era algo así como. Yo he puesto RCS. Pero bueno, ponte que sea RCS a 13, a Apolo. Y luego decían lo que fuera. Y el otro lado tenía que contestar Apolo a RCS y su contestación. Y así sucesivamente. Muy formal, muy estudiado, muy controlado, ¿no? No hay nada dejado al azar, por eso cuando aquello se empieza a ir al carajo, mantiene la calma. Eso. Y eso, lo que decía, la frase que decía cuando tenía en ignición, Lovell dice, The clock is running, ya ha despegado, ya. Y los astronautas japoneses, tal cual los he escrito en estas, solo salen en un par de páginas, tienen un humor negro. Entonces se burlan un poco de la NASA. Hay un momento en el que uno le dice a los otros, deberíamos, ahora que la NASA no está utilizando su eslogan de el fracaso no es una opción, nos lo deberían prestar a nosotros. Y luego sigan metiéndose con ellos y tal. Esta nave está lista. Y creo que lo que voy a hacer es duplicarla. Dejarla aquí sin. No, igual la dejo la. Transbordo. Nave. Genial.
eso por ahí. Ahora coger esta y reducirla un poco. Para que me encaje en lo que tenía previsto. Y seguir entintando. No está mal. Vale, y esto voy a seleccionarlo, copiarlo, dejarlo ahí, guardar. Vertical. Esto tiene que ser más grande. Creo que debería ser algo así para que se reconozca aún la nave, pero el resto lo necesito. Solo necesito como un trozo, pero igual dejo el resto. Necesito algo para dar escala al gusano de Arrakis. Que necesito que sea grande, pero no tan gigantesco. Este es un problema que para conseguir la escala, el resto de la historia va a ser prácticamente toda en un desierto. Bueno, no en un desierto, pero en la superficie de un asteroide desolado. Y entonces no hay edificios ni hay nada que pueda mostrar cuál es el tamaño, para comparar cuál es el tamaño de los enemigos y cuál es el tamaño del protagonista, de Big X. Entonces es un pequeño problema, pero bueno, tampoco es tan grave. A ver, guarda aquí. Ah, si solo cuentas con el presupuesto para una sola cosa, el iPad, porque el iPad puedes ponerlo sobre una mesa inclinada y ya tienes un ordenador de sobremesa. Solo necesitas un teclado USB, wireless, perdón, para conectarlo vía Bluetooth, pero con el iPad yo dibujé Runaways en el iPad y ningún problema. O sea, y he hecho cantidad de portadas, etc. Sigo utilizándolo a día de hoy también. O sea, es una herramienta espectacular.
Ruta 69, ¿qué será eso? ¿Por qué no nos lo cuentas, motor? No tengo ni idea de qué te bebes, la verdad. No tengo ni idea. Esto es posiblemente demasiado grueso. No hacer lápices es muy divertido.
Súper despreocupado. Sí, la idea es que lo estoy pasando muy bien, eso por un lado. Y escribo el guión, entonces entiendo de qué va y todo eso. Y que agobiarse que acorta la vida. El no trabajar en. O no prestarle atención, tanta atención a temas de carrera en el circuito habitual de cómics, en Marvel, en DC, es bueno. Es bueno para la salud, en mi opinión. Hay mucho ruido, mucha gente diciéndote cosas extrañas acerca de cuál es tu posición en la industria, tu. Términos de carrera y tal. He vuelto a tener una entrevista de esas un poco raras en la que te dicen, pero ¿por qué tu carrera es una mierda ahora? En el sentido de ¿por qué no haces una serie regular que de un personaje que a mí me interesa? Y es un poco extraño. Me cuesta mucho encontrar las palabras para explicar que eso es algo artificial que se crea para por una serie de motivos que son largos de explicar, pero que no tienen nada que ver con la vida personal de alguien, ni con el talento, ni nada. Entonces, siempre me parece algo como muy. Como muy extraño. Y eso es una fuente de preocupaciones para muchos compañeros de trabajo que todavía no han salido de. No han tenido igual una crisis lo bastante gorda o no han salido. No han hecho otras cosas o no tienen interés en hacer otras cosas para otros sitios o con otros. No sé, leer otros tebeos, ese tipo de cosas. Entonces es extraño. Hombre, no me hagas elegir entre Blame y Evangelion, macho. Eso no se hace. Es injusto. A ver, Evangelion está dibujado increíble, Blame está dibujado increíble. Quizá. No he terminado Blame porque me aburrí un poco. Y de Evangelion tengo unos cuantos tomos. Del manga, pero lo que me he visto es el anime. Sí que me lo he visto entero y que me alucinó y todo esto. No te sabría decir. Yo creo que ambos. Ambos son muy interesantes y a nivel estético son tienen cosas en común, pero son muy divergentes. Es muy, muy injusto, Arthur, tengo que decirlo. La presión, que no hace falta que te la impongan. Ah, no, desde luego que no. Pero la gente no funciona en el vacío de una probeta. O sea, hay unas cuestiones ambientales a tener en cuenta siempre. Contexto. Sí, Jordi, desde luego. Estoy completamente de acuerdo contigo. Si tienes que dibujar algo grande, es un poco difícil en el iPad, pero
Es algo a lo que te puedes acostumbrar. Es algo a lo con lo que puedes tirar. Y antes todo el mundo trabajaba mirando con un ratón o con una bambú mirando a la pantalla mientras su mano dibujaba en otro lado. Gigi Cabenagos sigue haciendo eso. Adam Hughes sigue coloreando con ordenador, creo. Perdón, con ratón. Así que se puede sobrevivir de muchas formas. Esto podría hacerlo con la regla, pero creo que sí queda mejor. ¿Queda mejor? No sé si te queda mejor. Esto necesita una línea por aquí. ¿Qué por qué? Porque necesita algo, un grosor entre esto y esto de aquí. O sea, esto es demasiado fino. Perdón, esto es demasiado fino. Y esto es demasiado grueso. Necesita un grosor intermedio para que se genere profundidad de campo. En mi opinión. Jorge trabaja con tableta. Ahí lo tienes. Ya tiene dos tabletas. La de chocolate y la de dibujar. Minutos. Muy bien, yo creo que esta página no se va a poder terminar porque tiene demasiado curro. Pero lo que podría hacer es dejar acabada esta parte de la viñeta, que es la grande. Y vamos a ver. Esto debería ser. Esto debería ser acabar aquí.
Y esto debería acabar aquí. Ahora una selección. Esperemos que no haya nada abierto. Reducir. Las acciones, lo de que haya acciones en... A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Lo de que haya acciones en Clip Studio como en Photoshop es maravilloso. Tengo que mirar la iluminación de estos porque no sé exactamente. Bueno, la luz viene de aquí, evidentemente, pero también debería haber aquí, entonces. Quizá lo que podría hacer es dejar el resto en sombra, o sea, en un gris para separarlo. No tengo ni idea, no tengo ni la menor idea. De momento voy a dejarlo así para tenerlo separado. Y en otro momento hago algo. Venga, hasta luego, motor. A dormir. Sueño. 80 minutos. Media hora más. No. 40 minutos más. Esto está guardado. Manera que estoy, puedo. Nada, dejo el bocadillo para más adelante. Puede ser, sí. Podría hacerlo así.
Pero así está plano y pequeño, de alguna forma. No. No lo acabo de ver. Aparte de que es de día. O sea, es la 1 de la tarde. Parece que es de noche, así. Nada, tengo que darle más vueltas. Pero gracias. Parece que está como a contraluz del sol. Ahora que lo pienso, no, creo que no necesito. No, no, sí que necesito el edificio aquí atrás para relacionarlo con esto. Pero bueno, lo dicho, en otro momento. Que lo pienso. La nave también sale en esta. Uy, qué rara queda esta viñeta. Uy, esto está fatal, esto no me gusta nada. No, 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 esto no me gusta. Hay que repetirlo. Bloquearlo de alguna forma. Joderse con esta viñeta. Esto se quita así.
Nunca consigo calcular con unas puto Wouter este. No, 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 no es el Wouter, es el sangrado. Todo el sangrado se fuera a tomar por el culo, sería más feliz. Boom. Y ahora. No sé qué es lo que hay aquí. ¿Hay algo en esta capa? No hay nada en esta capa, no sé por qué está aquí. Vale, pues los layouts me los llevo y esto se borra. ¿Dónde están? Quizá que la nave con trozo y todo no toque el borde de la viñeta. Queda mejor. Esto voy a hacerlo en otro momento y ahora lo que voy a hacer es gusanicos. Bueno, esto por una parte no tiene este ala por otra este bruto le ha abierto aquí una brecha así que debería estar como así. Y aquí debería haber eso, una oscuridad, un punto del cual haya surgido, emergido él. Y aquí es donde tiene que estar la figura. Aquí debería estar esto jodido. Aquí debería faltar la mitad. Debería haber
rocas de alguna forma extraña que ahora. Un motor a trozos, por tanto esto no. Esto tampoco. Y falta un trozo de esto. Mejor. Texto, si esto no tiene texto, bueno, voy a dejarlo ahí por si acaso. A las tintas de Arrakis. Debería haberlo llamado Saihulud. Por el ventilador, porque el aceite que está calentándose ligeramente.
Sí, mira.
¿Cómo es esa tableta? ¿Está bien? Artisul, ni idea. Si pones un link, la podemos ver. Es verdad que no dejaba poner links aquí, perdona. El chat es muy pesado, solo deja 200 caracteres. Buenas noches. No sé si vienes o vas.
Ya tiene salón. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuéntame. En Alicante. Muy bien, muy bien. Alicante mola, lo mola todo. No deja nada sin molar. Seguro que está genial. Hace unos años hice el cartel para un salón en Alicante. A ver si lo encuentro. Puedo copiar la imagen. Bueno. Este es el cartel. Hace unos años, madre, hace 11 años.
¿En qué te imaginabas que ibas a hacer? ¿O no lo tenías, no lo tenías claro? Demasiados dibujos nocturnos. Suena interesante, suena como que ahí recopilaste información para hacer novelas gráficas. De verdad, dale la oportunidad. Seguro que te lo pasas bien.
haz un, no sé, una historia corta, lo puedes autoeditar luego, un fanzine así bonito. Seguro que te lo pasas muy bien y que tienes algo interesante que contar, un punto de vista, aparte de una apuesta estética interesante. Y que a alguien le va a gustar leerlo. Espera. Así. No es una trenza, pero leñe. Voy a quitar un poco el ventilador. La Cintiq ya está enfriada. Seguro que tenía que ser pura brasa escuchar el ventilador. Pues está quedando bonito esto. Más o menos. Hey, Javi, ¿qué tal, tío? Me voy enseguida, estoy cansadete. Creo que 10 minutos más. 10 minutos más y ya me voy. ¿Qué andas colorando en todo esto?
Carlos Javier Olivares, el de Desafío. Carlos J. Olivares, sí. Desafío, Boom. Desafío School Fighter. Aquella historia de que se llamaba El Cazador o algo así, o El Buscador, que salía en el especial Salón del Cómic. Sí. Me molaba muchísimo ese hombre. Qué guay. ¿Qué estáis trabajando en un proyecto juntos o algo de esto? Mercado francés, imagino. Para mí toda esa época de ahí en los 90 fue muy importante para mí cuando hubo todos ese boom que duró un par de años, pero para mí fue importante y fue más de 2 años. O sea, fue un tiempo cuando el tiempo pasa más despacio cuando eres joven. Y era fascinante. Eran TVs que no se parecían a nada a lo que había leído, eran TVs con unas influencias muy dispares y con unos autores que me parecían muy únicos. Y unas ideas muy bizarras. Entonces está aquí fantástico. Carlos era uno de ellos, que me parecía que venía de Marte. Un autor que no se parecía a eso, a nada de lo que conocía. Siempre me ha parecido curioso que con la cantidad de gente que se masturba con los tebeos de. Perdón. Es muy enfática. Con respecto a los tebeos de agencia de los 70. Que no haya pues una exposición, pues un algo con respecto a los tebeos españoles de los 90. O igual sí lo ha habido, pero yo no me he enterado, porque Asturias es otro país. Demás. Yo qué sé. Creo que con toda la gente de Camaleón, solo con la gente de Camaleón tienes ahí para hacer varias exposiciones. Además, casi hay un montón que siguen en activo. Creo que Miguel Chávez es uno al que. Al que parece que desapareció un poco, pero muchos otros siguen en activo. Proyecto con Guionista Americano, NDA. Los NDA se los podían meter por el saco, porque es que. Venga, duerme y que vaya bien el salón mañana en Alicante. Un saludito. El tiempo ayer tenía 25 años, 44. Sí, yo estoy viéndolos venir rápidamente a los 40. Pues oye, que vaya de puta madre, a ver qué proyecto es, a ver cuándo sale todo esto. Seguro que está fantástico.
Tracy Fox y el teniente Fishfucker. Sí, esto recuerdo haberlo visto. Creo que no lo tuve en la mano nunca, pero lo vi en un anuncio, yo qué sé, en Slumberland o en alguna revista de estas. Félix luego había hecho uno, qué sé, un proyecto. Fue un par de años después de todo esto, creo. Un proyecto que se llamaba Hey, ¿puede ser? G-E y Latina, que era como si fuera una especie de agencia gubernamental española que investigaba movidas paranormales. Puede ser. Espera, ahora estoy recordando más. ¿Puede ser que esto fuera de Recerca, que lo empezara dibujando él, luego tomaran ese proyecto como si fuera una serie regular y trajeran a otros dibujantes, pero entre ellos Víctor Santos, pero que al final no saliera nada de todo eso? Igual estoy mezclando varias cosas, pero algo me suena. Ah, sí. Sí, recuerdo que lo había visto en aquello, que parecía que estaba como involucrado en unas cuantas cosas. Luego lo siguiente que vi fue como que pasó como un tiempo que no supe, no vi nada. Y luego había hecho como un montón de logos de puta madre para varios. Para varias series de Paquet. Ay, Paquet. Con el mercado francés he tenido muy mala suerte, pero nunca llegué a encontrarme en tratos con Paquet y teniendo en cuenta todo lo que he oído, me considero muy afortunada.
Creo que el de Halo todavía era cuando la licencia estaba en Marvel. O cuando estaba en Marvel la dibujaba a Francis. Ya no me acuerdo. Me acuerdo que me leí el de Malef y luego dije, no quiero saber nada de la historia de Halo. No, nada que ver, por supuesto, con el talento de los dibujantes. Pero bueno, menos publi de esta gente. ¿Tú qué estás haciendo? Que no sea que puedas decir. Porque curraste una temporada con Tirso. Hicisteis juntos el Ojo del Diablo. Pero eso fue hace como 50 años. ¿Qué has hecho más recientemente, tío?
Ah, es verdad, la casa de los susurros también la habías hecho tú, tío. Sí, es verdad. Joder, si lo tengo y todo. O sea, genial. Sí, de Mateo te había visto. He visto el Gloria Victis, pero no sabía que estabas con, que tenías otro más y el nuevo. Ah, el de los vampiros? ¿Es el de Manuel García? Joder. Estás a tope, tío. Estás trabajando con todo el mundo, haciéndolo todo. Hombre, sitio para escritores siempre hay aquí, que lo sepas. Mira, ahora mismo estamos escritor, dibujante, escritor, colorista, ilustrador, hay de todo. Podemos formar una editorial nosotros solos. Sinbad Rumberg, este escribió. Espera, el one shot que hizo, el número único que hizo Tirso. Sé que coloreaste tú. Este de los. De los siete. Joder, ¿cómo se llama? Siete follarines. Psicópatas. ¿No? Siete psicópatas. Joder, también lo tengo, pero no me quiero levantar hasta bastante día. Caníbales, ahí está. Caníbales.
pero no, era el de Legión el que hiciste. Eso. Bartomeu está ahora on fire en Estados Unidos. Con el Clayman y el Tonkin y todo esto. La verdad es que el trabajo que estaba haciendo en Héroes en Crisis era espectacular. Esa serie es un despiporre de avión y tal. Esto tiene que ser así. Esto tiene que ser así. Pondría música, pero el otro día me flaguearon por unas canciones que puse, entonces me podría poner música libre de derechos. Eso no lo había pensado. Tenía un amigo que trabajaba en una tienda que solo ponía música libre de derechos en el Irán. No recuerdo si se suicidó. Vale, ya van 2 horas 43. Bueno, 15 minutos más. Y me pongo a dormir como un campeón. Joder, el de Legión fue Javi Martín. De verdad, ¿eh? ¿Está guardado o no? Está guardado. Hombre, a mí me parece que vuestro equipo era muy espectacular, muy sólido. Pero también quedó muy bonito el de Legión. Con el otro señor. Chan, 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 chan. Miraba con envidia vuestras colaboraciones. He tenido la oportunidad de trabajar con coloristas muy potentes, creo. Y a la vez ha habido otras ocasiones en las que, aunque el colorista fuera de talento, simplemente era una cuestión de estas de que no era un buen, ¿sabes? Como no hacíamos buena pareja.
Gente que estaba muy acostumbrada a colorear a la peña más realista que yo, o que estaban más cómodos quizá haciendo un renderizado más mayor. Y mi trabajo me parece que no quedaba demasiado bien. Por otro lado, también he recibido comentarios de estos de ¿qué dices? ¿Estás loco? Aquel trabajo, aquel otro eran excelentes, etc., etc. El color estaba muy bien. Ya me gustaría a mí. Y yo, bueno, vale. A veces uno tiene una visión distorsionada de su propio trabajo y no es capaz de apreciar el color que le ponen. Es complicado esto de hacer arte. Ah, ostras, Germán está pegándose unas curradas locas en esas portadas que estamos haciendo juntos. Es increíble. Me parece que ahí. La verdad, las estamos haciendo un poco como por tener algo de lo que hablar, la verdad. No es tanto por los encargos. A pesar de que hemos pillado un encargo bastante guapo, el de las portadas de la serie nueva de Kieron Gillen, el Once and Future. Y llevamos ya. O sea, estamos como portadistas alternativos regulares. Nos estamos pasando bien con esa en concreto. Pero ostras, me siento como un auténtico ladrón que está robando tiempo que podría estar haciendo en una portada suya entera, que sería mucho más interesante. Pero ya le he dicho, oye, en cuanto quieras marcharte, dímelo, que no pasa nada, que lo entiendo. Dice, no, 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 me lo estoy pasando bien. Pues vale. Sí, tema gustos es así. Yo tengo la impresión a veces de que por eso te digo que no sé, como que tengo la impresión de que caigo con coloristas que no necesariamente le gusta lo que yo hago, ¿sabes? Y que es como, haré esto. Pero bueno. Esto me gusta. No sé si hacer con línea estos de aquí o si hacerlos con gris. Yo creo que voy a hacerlos con gris. O con línea. Con gris. Con línea. Gris. Esto no sé qué es. Ah, vale. Estas dos son de tramas. Y están aquí, está fuera, esto fuera, esto fuera también. Fuera. 25. Tengo una orden,
perdón, una acción, no una orden, una acción, para hacer esas carpetas, pero me salen mezcladas y tal. Tengo que refinar esa acción. No tiene tiempo de ir a ver el Joker, solo por la pereza que me da ir hasta el cine. Qué viejo me siento. Esta semana no se estrena Doctor Sueño, creo.
Sí, a ver. Desde luego. Las inseguridades están ahí. Creo que en el tema de elegir colaborador o de trabajar con otra persona en obras y demás, es complejo a veces darse cuenta de quién puede hacer bien un trabajo del cual, por ejemplo, yo no sé, hago color, pero no tengo tanta experiencia como los coloristas con los que puedo trabajar, entonces, como no sé exactamente qué puede funcionar mejor. Dicho lo cual, voy a hacer las últimas rayas aquí y me voy a dormir. Espero que vosotros os vayáis pronto. Porque he dibujado todas estas rocas que ahora me siento obligado a repasar. Tramas que no veo nada. Esto necesita. Mejor. Bueno, ahora sí que sí. 3 horas y 10 casi. Sí, espera un segundo, que me sueltas aquí una perla justo cuando no estaba yendo. A ver. Bueno, esto es en blanco y negro, no obstante, pero. Pero sí. Sí. Cosas de estas las hice durante un montón de tiempo para.
no sé, en un esfuerzo de integrar mejor el color con el dibujo y demás. Es un poco raro. En este caso, este te veo como es para. Como es en blanco y negro, todavía estoy como decidiendo un poco qué es qué. Por ejemplo, toda esta escena ahora que estoy dibujando va a ser con una capa gris por una, del 25%, el 35%, por una razón de guión. Pero bueno, no sé, y tengo duda de cómo resolver un segundo tono que necesito. Entonces igual hago esto, igual. No sé. Bueno, de todas formas, mañana más. Yo creo que mañana voy a hacer un streaming de estos durante el día. Yo tengo un día largo, luego el domingo no voy a hacer nada. Pero bueno, no obstante, buenas noches, no trabajéis mucho y gracias por pasaros. Un abrazo.